Entonces de allí el gobierno se abrió para invitar a 9 personas sordas para contratarles para trabajar en el gobierno. Pero había una cosa que impedía que sean exitosos, es que la persona no sabía leer. Y el problema era de que había un hombre que no sabía leer ni escribir, pero sí se comunicaba con señas. Entonces ocupaba un intérprete para que el intérprete estaba presente y ayudara en la comunicación. Entonces, para que la persona tenga un puesto profesional, era necesario que leyera y que escribiera, pero la persona tenía la capacidad, sino de que le hacía falta una persona que se comunicaba en su propia lengua. Hay que conocer también de que pues cuando una persona vaya a trabajar en el gobierno, hay un estigma también de que si la persona no llega bien vestido, que no sea anglo, de que se pregunta por qué ha venido esa persona para trabajar aquí, no será posible. Entonces existía ese desacuerdo con la habilidad de emplear a personas sordas o de comunidades indígenas de trabajar en el gobierno. Entonces ocupaba un intérprete para cada 3 personas en este grupo de 9 quienes trabajaban en el gobierno. Y era. Si ves en la parte arriba de esa diapositiva, estoy yo en la foto. Yo era una de las intérpretes. La de arriba es de 2005, la de abajo es de 2006.